La dulzura del lenguaje tonal que caracteriza las composiciones oaxaqueñas fue escuchada durante el estreno mundial del concierto sinfónico para marimba y orquesta Neotípico de Carlos Salomón Soberanis, que se realiza en el marco del 19 Festival Eduardo Mata. El concierto consta de tres movimientos. Uno de ellos está basado en una petenera, un vals del Istmo de Tehuantepec, que reúne una rica instrumentación para la orquesta sinfónica y la marimba, instrumento que por su armonía y tonalidades está recobrando vigor y presencia en el estado. La presencia de Javier Nandayapa, descendiente de una de las dinastías musicales más importantes del país, que participó como solista. Carlos Salomón, creador del concepto de música neotípica, destacó la importancia de incorporar nuevos elementos a la música mexicana para alcanzar nuevas sonoridades, sin alejarse demasiado de sus orígenes y del lenguaje musical. El haber tomado la iniciativa de montarlo es un gran privilegio. Pues fue de alguna manera fortuita también porque el maestro Nandayapa tuvo comisionarme esta obra. Lo conocimos a través del Fonca en una beca. Así se dio la relación y seleccionó la marimba, que es un instrumento muy mexicano. Para el director de la Sinfónica de Oaxaca, Javier García Vigil, dijo que este tipo de composiciones enaltecen la música mexicana. Es verdaderamente un honor el cual, en lo personal y como orquesta, agradecemos a nuestro amigo Carlos Salomón, que nos ha venido distinguiendo con hacer primeras audiciones de su música. Entonces es una alegría participar, y también quiero aprovechar y comentar que Carlos ha venido haciendo un trabajo continuo. Yo no diría un trabajo callado, yo diría un trabajo que más bien es muy sonoro, continuo, y con mucha consistencia y en mucha búsqueda. Y yo, lo que comentaba hace con él unos días, creo que en el lenguaje en que él ha estado inmerso, ha llegado a tener un gran dominio de ese lenguaje. Javier Nandayapa comentó que la música de marimba se adapta a todo tipo de género. Y bueno, pues muy contento que, además, que se realice aquí en este esplendoroso Teatro Macedonio Alcalá, y bueno, pues aquí en Oaxaca, ¿no?, con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Pues muy contento porque el resultado creo que fue muy, muy positivo. La obra el público recibió muy bien la obra. Entonces, pues me siento muy, muy satisfecho, muy contento por el trabajo. Siempre los estrenos siempre es algo complicado porque es una obra nueva que uno no conoce bien cómo va a resultar, pero pues ahora pues a mirar hacia adelante para tratar de proponerlo con más orquestas del país e inclusive en el extranjero, si se puede. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín.